voy, permítanme cambiar del tema de la justicia a la política. Claro que la justicia tiene que ver mucho con la política, pero hay cosas que son interesantes como ejercicio en la política dominicana. Si uno mira el escenario político dominicano y uno se da cuenta lo que está como en el camino para el 2024, uno como que no sabe lo que va a ocurrir. Miren, ver que el PLD va a tener de candidato a Abel Martínez. Claro, en el PLD podían fundir eso y no iba a encontrar a nadie tampoco que pudiera llenar las expectativas de la gente decente de este país. Pero Abel Martínez es de lo peor que podía encontrar. Claro, no se puede dudar eso, porque ¿quién fue que lo eligió? Danilo, que es el presidente más corrupto que hemos tenido nosotros. Los dos gobiernos más corruptos, yo creo que, bueno, Leonel es el único que se le acerca en cuanto al ejercicio de los gobiernos más corruptos de toda la historia de este país. Ni Lilis. Y obviamente es Danilo quien lleva a este señor. Pero bueno, vamos a hacer una especie de ejercicio sobre lo que está en el escenario político para el 2024. Ya el PLD casi seguro que va a tener al señor alcalde de Santiago, Abel Martínez, porque aunque ellos tienen que elegirlo formalmente en un congreso y presentarlo oficialmente, pero ya ellos hicieron su cosa y ya Danilo decidió qué será que iba. Nada más es tramitar la formalidad. El PRM, el Partido Revolucionario Moderno, lo que uno puede ver a menos de 2 años, agosto, era septiembre, octubre, a 1 año y 8 meses y 10 meses de las elecciones, o no, 1 año y 10 meses no, porque las elecciones no son en agosto termina el gobierno, pero las elecciones supongo que serán en mayo, es decir, que es prácticamente 1 año y medio que queda antes de las elecciones. ¿Quiénes son los que, la gente que en el PRM tiene nombre y que se oye aspiraciones? Vamos a ver. Está el presidente, que no ha dicho si intentará quedarse en el poder o no. No ha dicho eso, ¿verdad? Está David Collado, que según tengo entendido, es en las mediciones que ellos hacen, es la persona que tiene mejores números, según lo que he sabido. Está la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía. Antes estaba Fulcar, pero después del fracaso, yo diría que Fulcar lo que está esperando es el resultado de la auditoría para ver si qué es lo que va a pasar con él. Pero él gastó millones de dinero de este pueblo pensando que iba a ser candidato. Y el señor Paliza, que no puede ir porque Paliza no tiene un impedimento legal
que no puede ir porque Paliza tiene doble nacionalidad. Y como tiene doble nacionalidad, tengo entendido que él renunció a la doble nacionalidad, pero la Constitución Dominicana no le permite hasta 10 años después de haber renunciado ser candidato a presidente. Entonces, Abel, uno de esos cuatro, o de esos tres, porque Paliza no puede, que ustedes vieron. Y el otro es Leonel Fernández. Leonel Fernández. Porque cuando uno habla de la fuerza del pueblo, ya uno no puede hablar de... No puede hablar de... ¿cómo se llama? No puede hablar de un partido, sino de una persona. Pero ahí está el caso que les puse del PRM. Hay quienes dicen que de la única forma que el PRM puede mantenerse en el poder es si el presidente que está termina con un amplio nivel de aceptación. Falta un año y medio para eso. Ya no le queda tanto. Y el presidente dominicano es uno de los que tiene mejor aceptación a su desempeño, que quizás la única carta de triunfo que pudiera tener es Luis Abinader, dicen algunos. Hipólito quisiera que sea su hija, pero su hija no va para ninguna parte. Su hija pudiera, como Hipólito es un tipo poderoso en ese partido, su hija pudiera ganar una convención interna, quizás. No se la va a ganar a Abinader, pero quién sabe si se la puede ganar a David Collado o a otros. Pero si gana la convención, no va a ganar la presidencia. Carolina no va a ser presidenta de este país. Esa es la realidad. Y en el caso de David Collado, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que trae el barco de aquí allá. Si es que en el PRM, por ejemplo, lo eligen a él para ser el candidato. Pero yo creo que eso va a depender mucho de lo que decida el presidente actual de la República, si se repostula o no. Al regresar, vamos a ver el cuadro de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo.